Esto ya viene de hace bastante tiempo, donde más lo detectábamos era con la leche y algunos derivados. No puede ser que haya yogures a un peso y pico y de la misma empresa a lo mejor con el agregado D, que anda a saber si es real o no, bueno, vale dos o tres veces más. La leche exactamente lo mismo. Hay una leche a cuatro y pico, a seis, que la conseguí, y hay otras de 9, 10 y 12 pesos. Y la verdad que quién puede decir que son diferentes en serio, ¿no? Así que esto se vio. Ahora no sabía el caso de la lavandina, la verdad que eso no lo había tenido en cuenta, pero es verdad, después fuimos hoy a comprobar y es real. Hay la misma aparentemente con el agregado D, que vuelvo a repetir, quién sabe si eso es real. Y bueno, y lo que también es grave es el cambio de envases, que por ejemplo las latas especialmente, que eran de cierta dimensión, por todos conocida, hoy la primavera o a veces arvejas, en fin, ese tipo de envasados en lata, es menor cantidad, son más chicas las latas. Entonces, obvio, muy bien, firman por un lado los acuerdos y por el otro lado buscan la forma de ganar dinero, que no está mal el ganar dinero, entendamos, no, pero no a costa de la mentira, del fraude y de inventar cosas que, vuelvo a repetir, no sé si son ciertas. Registradas en el Ministerio de Economía, somos más de 20 y pico de organizaciones, de las cuales casi todas hemos salido siempre a hacer averiguación de precios, ¿no es cierto? El control de precios es importante porque todo está muy lindo, pero si el Estado y nosotros, las organizaciones, no controlamos, y bueno, cada cual hace lo que se le canta. Está eso de que echan la ley, echan la trampa, acá en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires es muy común. Acá tiene que ver mucho con el que fabrica, ¿no es cierto? Esa leche, Serenísima, Sancor o quien sea, han desaparecido casi otras marcas, se las han chupado todas, han absorbido todas ese tipo de marcas, un poquito y Lola y por ahí a veces se consigue de Santa Fe. Y bueno, y con las otras cosas lo mismo. El supermercado de última es el que recibe. Le dan un precio, le facturará tanto más y bueno, es lo que estaba ocurriendo un poco hasta ahora. Me parece que este cambio de la cadena de valor es muy importante. Y en este caso van a tener que buscar responsabilidades y bueno, ir a los organismos judiciales que correspondan. Para mí es como burlarse, ¿no? El que consume, el consumidor va. No debe ser así, es un engaño a la vista para vender su producto, claro, te engaña. No cumplen, la verdad, nada que ver. Porque vos venís acá al supermercado y venís, ves precios que supuestamente aparecen, que anuncian que tiene que estar y nada que ver, está en el doble. Y de la yerba, principalmente Rosamonte, te cambia la etiqueta y te cobra el precio alto, no bajo nada. Hay lugares que se desaparecen enseguida, hay lugares que no hay, hay días que sí, hay días que no. Eso es lo que veo yo. Que pues si quieres comprar, hay mercadería que por ejemplo te vas a ver, no está y tenía que estar, ¿y qué podemos hacer nosotros? No comprar y denunciarlo. Eso había que hacer.